Hey, ¿qué pasa, colegas? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos al canal de The Singlet. Hoy os traigo el canal Skybreak. Skybreak, que sería cielo abierto o cielo roto. Skybreak es un juego de mundo abierto en un planeta abandonado bajo un diluvio incesante y repleto de robots salvajes que nos harán la vida imposible. Para poder sobrevivir a todo esto, tendremos que aprender a dominar este mundo, las tormentas y las lluvias, así como piratear los robots que nos ataquen para hacerlos amigos nuestros, o sea, hacerlos que se pasen a nuestro bando. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Bueno, los robots los podremos hackear. Tenemos un taser con el cual les daremos, entraremos en su sistema eléctrico y con una especie de puzzle podremos reactivarlo para que sean nuestros amigos. Entonces, a partir de entonces, nos ayudarán y atacarán a los demás robots. Estos robots que nosotros matemos primero nos servirán para conseguir piezas con las que evolucionar nosotros mismos, pero también podremos hacer evolucionar a nuestro robot. O sea, una vez lo matemos, esos trozos que podamos recuperar de ellos servirán tanto para el robot como para nosotros para ir evolucionando, como si fuera un RPG, ¿no? A nivel de personaje, pues podemos subir la fuerza, la estamina, la capacidad de hacer daño, la vida, bueno, los 4 o 5 stats normales de todos los juegos. Y el robot, pues más o menos lo mismo. Le podremos subir el escudo, el daño de área, la vida, todas estas cosas, ¿no? Y la tormenta, pues la tormenta podremos luchar contra ella a base de ir buscando una especie de antenas que hay por el planeta, por Arcadia, e ir activándolas de tal manera que se pueda ir manteniendo la tormenta pues estable. Habrá momentos en que no la podremos mantener y entonces se volverá muy agresiva, lanzando rayos y tal, que tendremos que esquivar o buscar, pues eso, otra torre que tengamos cerca para desactivar esa tormenta. La idea es que Arcadia tiene una flora que nos va a servir para crear un antídoto. Entonces, la historia es que tenemos que bajar a un planeta, recoger toda la flora que encontremos, crear un antídoto y volvernos para arriba. El problema, como siempre, es que no va a ser fácil porque ya tenemos un accidente de entrada. Bueno, lo de siempre, ¿no? Que nos lo ponen difícil. El juego no tiene nada de novedoso. Gráficamente es aceptable. No necesitas un gran equipo para moverlo. Un HD 6970 o un AGT 750. O sea que 2 GB de espacio y 4 GB de RAM. Vamos, que no necesitas gran cosa para mover este juego. Yo digo, gráficamente es agradable, pero tampoco para tirar cohetes, ¿no? La jugabilidad, bueno, pues como todos los juegos de supervivencia y tal, lo único que, bueno, parece ser que va cambiando. Encontraremos nieve, encontraremos planetas áridos, un poquito de todo, ¿no? Para hacerlo más ameno. Pero el sistema es el mismo de siempre. Mata, encuentra, destruye, construye, avanza y evoluciona. Y ya está. No hay mucho más que decirle. En Steam tiene un 76% de análisis positivos. O sea que el juego está considerado bastante bien. Y entra dentro del rollo de indie rol, aventura, acción y ciencia ficción, ¿no? Está de oferta a 13,49. Y está en español, inglés, francés, italiano y alemán, y tanto su interfaz como sus subtítulos, porque no tiene voces, ¿no? Con lo cual, pues está todo en varios idiomas. Está para Windows, para Mac y para Linux. Pues venga, nos vamos a jugar, como siempre digo, sin más dilación, vámonos de misión. La humanidad está en peligro. Un virus mortal se propagó con mucha rapidez. La humanidad está en peligro. Un virus mortal se propaga con mucha rapidez. La flora de Arcania, un planeta utilizado antaño para la colonización espacial, podría servir para encontrar el antídoto.
pero desde que los drones obreros se rebelaron contra los humanos, el planeta está abandonado. Un grupo de científicos fue enviado a Arcania para buscar una solución. Yo soy uno de ellos. Pero al llegar, no todo ocurre como tenía previsto. Pues lo dicho, somos un grupo de científicos, yo entre ellos, mi avatar, mejor dicho, que teníamos que bajar a Arcadia a recoger un antídoto, pero la tormenta nos destrozó la nave y ahora nos encontramos aquí solos y con la nave estropeada, ¿no? Oh, este accidente. Tengo suerte de estar vivo. Espero que los otros estén bien. Mi nave está destruida y no voy a sobrevivir mucho tiempo en esta tormenta. Mi dron está desactivado. Lo necesito para poder ubicarme. ¿Dónde está mi dron? Dron. Ah, aquí está mi dron. Elige tu taser y tira sobre el dron para reactivarlo. Elegimos el taser. Con la Q abrimos, seleccionamos y disparamos sobre el taser. Y ahora tenemos que mover esto hasta llegar ahí y activarlo. Vale. Utilice el sonar de su dron para detectar puntos interesantes cerca suyo. Elige el dron en tu lista de equipaje para utilizarlo. Para utilizar cualquier cosa tenemos que tenerla en la mano. En este caso, como solo tenemos el dron, pues seleccionamos el dron. Si tuviéramos más, pues tendríamos que seleccionarlo de otra cosa. Encontrar un refugio con la ayuda del dron. Le damos a la R y él ahora nos hace como un escáner, nos da una zona, un sonar. Y nos dice que a 42 metros tenemos como una edificación. Si os fijáis, ahora se ha puesto en modo de sigilo. Esto es como Tomb Raider, como Mafia, como este tipo de juegos, que automáticamente a la que tienen algo para esconderse, pues se ponen en modo sigilo, ¿no? Cuando sales te yergues y cuando te acercas a una planta se enciende el ojito ese. Eso quiere decir que no nos ven. Cuando haya un ojo, es que no estarán viendo, claro. Pues venga, vamos a buscar cobijo. Activar la plataforma. Activando. Eso es una especie de plataforma que está por encima de la tormenta, que es como es nuestra base, por decirlo de alguna manera, ¿no? Llamar al ascensor. Vamos a la base a curarnos. Está por encima de la tormenta y aquí no pasa nada. Nuestro cajón. ¿Qué te pasa, chiquitín? Dime, ¿qué te pasa a ti? Vamos a curarnos. Medical Room, habitación de medicarse. Muy bien, encuentra una manera para comunicarte y pedir ayuda. Bueno, aparte, ahora os enseñaré esta base. Parece que la radio funciona. Veamos si puedo comunicar. MD, nos acabamos de estrellar en Arcania. ¿Hay alguien por ahí? MD, nos acabamos de estrellar en Arcania. ¿Hay alguien por ahí? Vaya, ahora sí, estoy recibiendo una señal débil y viene de otra isla. Espero que sigan vivos, debo encontrarlos. Vuelvo a la nave para intentar repararla. Muy bien. Bueno, en esta nave aprovecharemos que estamos aquí. Aquí tenemos un aeródromo donde recoger la nave y donde lo vendrán a buscar. Y allá abajo, con cuidado que no nos caigamos, está el Arcadiano.
Digo, cuidado, no nos caigamos porque ya me he caído. Después, ¿qué más tenemos aquí que os pueda enseñar de momento? Aparte de la zona para curarnos, al otro lado tenemos nuestra zona de evolucionar. Aquí, cuando tengamos suficientes piezas, suficientes chips, podremos evolucionar las diferentes partes de nuestro avatar, ¿no? Y aquí detrás tenemos nuestro sitio para plantar las plantas que encontremos, que son las que necesitaremos para crear nuestro antídoto, y aquí para reparar una especie de cristales que iremos encontrando y los robots que tengamos. Solo podemos tener un robot bajo nuestro control. El antídoto que debemos crear lo tenemos al final, es este de aquí, ¿no? Bueno, pues vámonos para abajo. A ver si reparamos la planta. Ay, la planta. A ver si reparamos la nave. A ver, chiquitín, busca la nave. A 180, a 42 metros tenemos la nave. Y a 185 hay otra. Mira, aquí estos son los robots que han dejado de recoger plantas. Y por eso tenemos que venir nosotros a recogerlas. Porque. Ay, 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 ay. Menos mal. Esta es la nave. Inspeccionar la nave. Temo que no podré reparar la nave. Los robots tienen una barra de vida y varias barras de armadura. El daño afecta primero a la armadura y la vida se reduce cuando una barra de armadura se rompe o cuando ya no tenga armadura. Vale. Temo que no podré reparar la nave. Voy a recuperar mis pertenencias y buscar otra manera de llegar a la otra isla. Coño. Cuando un robot esté muerto, puedes piratearlo por un tiempo limitado y reactivarlo en tanto y reactivarlo siendo aliado. Una vez lo reactivemos, será aliado. Cada robot muerto otorga fragmentos que podemos utilizar para hacer evolucionar los robots pirateados en la estación. Arriba, los podemos recuperar, los podemos hacer evolucionar arriba, lo que os he enseñado, ¿no? Pues espérate que vamos a leer lo que pasaba aquí. Que me has matado, capullito, y ahora no sé lo que han dicho. Y ahora, ¿cómo sé yo el número que tiene? Ah, 2560, vale. Muy bien, todo recuperado. Encuentra una manera de llegar a la otra isla. El dron puede ayudarte en la exploración. Tenemos que buscar una manera de llegar al otro lado de la isla. Primero vamos a recuperar este dron. Le disparamos. No, pues está. Este está muy muerto como para recuperarlo. Vale, pues nada. Vámonos. Ya nos cargaremos otro. Aquí hay algo. Planta medicinal. Las plantas y el mucus son útiles para la artesanía. Aumentan el nivel de investigación al ser recogidos. Este nivel de investigación desbloquea nuevas recetas artesanales hasta llegar a la última, el antídoto. Ese nivel de investigación puede verse en la parte búsqueda de tu inventario. O sea, sé aquí. Cuando lleguemos al final encontraremos el antídoto. Caray, con los perros de los huevos.
ver si lo podemos recuperar, que el otro no lo hemos perdido, no sé por qué. Los robots pirateados nos siguen y nos protegen. Cuando usted va a la estación, se teletransportarán al interior y recuperarán toda la vida y la armadura. Pueden ser mejoradas en la estación. Hola, chiquitín, vamos. Ahora subiremos de un momento a otro, subiremos a repararte, pero ahora por ahora vamos a buscar cositas. Metros hacia allí. Espera, que me tengo que recuperar algo. Vale, 80 metros capa allí. Ah, mira, ahí hay una. A medida que el tiempo transcurre, la tormenta se hace más fuerte. Después del primer nivel, todas las armaduras de los robots quedan reducidas a uno. Después del segundo nivel, todos los robots tienen dos armaduras y la bruma intensa impide la utilización del sistema de geolocalización. Para calmar la tormenta, utilice un control de meteorología o encuentre un ionizador. Control de meteorología no tenemos, con lo cual hay que buscar un ionizador, que es como una especie de monte de pirulo de esos, ¿no? No es bien ese, es más bien ese de ahí. Ese es un ionizador. Su arma se carga al apuntar. Cuando uno de sus robots está aturdido después de haber quebrado su armadura, puede dispararle con el arma totalmente cargada para cargarle nuevamente la armadura. Si dispara a un robot enemigo con el arma totalmente cargada, causará más daño. Aguántate. Oye, la has matado. Cabronazo, has matado a mi bichito. Pobre bichito, ¿qué te han hecho? ¿Qué te han hecho, pobrete? Pepito, ¿qué te han hecho? Esta gente. Vámonos, chiquitín. Hala, venga, vámonos. A ver, hay que buscar una. Esto. A este venía yo a buscar porque se está poniendo. ¿Ves? Utilizar ionizador. Y ahora se baja, arriba en el icono. Este de aquí se ha reducido. Vale, a ver, ¿dónde está lo de 80 metros? Tú, ven para aquí. Hay que ir a buscar esa bobina de ahí. Y aquel de ahí atrás. Vale. Eso es una baliza. Por fin, una baliza. Es lo suficientemente potente como para detectar una plataforma de otra isla. ¿Me habéis matado al animalito otra vez? Me voy a enfadar, al final. ¿Qué te pasa que aguantas tan poquito? Voy a tener que subirte arriba a repararte mejor, ¿eh? A ver, gatito, ven para acá, espera, que te cure.
qué pasa aquí, porque no va ahora. Vale, ya estás curado. Vámonos, chiquitín. Un fragmento. Ah, espera. Al final he podido poner en marcha esto, ¿o no? No. Activación en 23 segundos. 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1. Ahora puede acceder a una nueva isla. Vale, pues ahora ya podemos activar, o sea, podemos ir a otra isla, pero vamos a recuperar más bichitos de estos que nos van a hacer falta y plantitas antes de irnos. Vuelva a la estación para dirigirse a tal nueva receta desbloqueada. Muy bien. Que te curo. Curado. Venga, que se estaba poniendo dura la tormenta. Vamos, vamos, corre, corre, antes de que se ponga la tormenta fea. Pues esas columnas, esa especie de balizas, lo que hace es que nos ayuda a mantener la tormenta alejada, ¿no? Vamos al molino, que esa es otra de las cosas que hay que... ¿Eh? Búsquedas, ¿ves? Un molino, nos falta esta, ¿y esto qué es? Agua. Es que no sé lo que... Ah, eso debe ser el cristal. Esto es el molino. ¿Estás bien, pequeñín? Sí. Abrir el panel. Mantener para desconectar. Vale, un chip. ¡Ole! Tenemos un chip y fragmentos. Y esto está desconectado. Y ya hemos encontrado un molino. Nos falta esto y esto. Que no sé lo que es eso. ¿Qué pasa? ¡Uy! No lo había visto. A ver, chiquitín, te estoy intentando curar, pero no, aquí dentro no te veo. ¿Te han matado? Estás peleando con otro, pero sal de ahí que no te veo. Ahora sí que te han matado, ¿no? Porque no te veo. Ay, chiquillo, te he dicho que salgas de ahí, que no te veo. Ay, mierda, ahora ya no lo... Ahora así, menos mal. Thank you.
eso. Pero sal de aquí, tío, que no te veo. Bueno, mira, ya vendrás si quieres tú. Que me atacan. Que me parece que no. Claro, si es que está vivo, pues ya vendrás cuando quieras, macho. Ahí viene. A ver, tú, ven pa' aquí. Claro, ya se me acabó. Se me han acabado las medicinas. Pero no te puedo crear para ti, porque no tengo. Ah, mierda. Vamos a recoger cuatro plantas y nos vamos para arriba. Te van a matar, chiquitín, y no tengo para curarte. ¡Ole! Batería ionizadora. Ya podemos ionizar el tiempo. Te han matado, ¿no? Venga, vámonos, Felipe. Además, este tiene mejor vida.
tenemos el inventario repleto. Muy bien, bichito. Cada vez pegas más fuerte. Ahora nos subiremos arriba y te aumentaremos el nivel. Venga, vamos. Que ya queda poquito. Vamos a guardar la partida, no sea que nos maten. Hay que ir a la... Hay que subir a la base, que estamos hasta arriba del todo. Nivel de tormenta reducido. Bueno, claro, estamos aquí dentro. Anda, qué bien. Diario de a bordo número 1. Finalmente hemos llegado a Arcania. Los primeros estudios confirman que la atmósfera es respirable y que la temperatura es soportable, pero el clima es muy inestable. Una vez que instalemos varias estaciones aéreas, podremos comenzar a poblar el planeta. El equipo Alfa se ocupará de enviar drones constructores para extraer recursos e instalar las centrales de meteorología necesarias para estabilizar el clima. Creemos que será posible recibir individuos no contaminados cuando la misión esté concluida. Ole, mis amigos ya han estado aquí. Yo no lo he visto esto. Oh, cielos. A ver cómo es la cajita, por si veo más. Vale. Venga, vámonos para arriba, que tenemos que arreglarte un poco y ponerte guapo. Warface no. ¿Cómo se llama el juego ese que se parece a estos bichos? Era algo de War, creo. Chatarra. Desplazar todo. Sí. Vamos a curarnos. Ok. Y ahora vamos. A ver, ¿tengo plantas? No, qué raro. No tengo plantas. No, aquí no es. Aquí. Aquí tenemos a nuestro amigo preparado para evolucionarlo. Este es el punto donde lo podemos evolucionar. Evolucionar. Tiene cuatro cosas que podemos mejorar, que es la salud, el daño que provoca, el área, la zona, el radio y la coraza. En este caso vamos a meterle una coracita porque me parece que no tiene. Necesitamos 26. Muy bien. Para la siguiente necesitamos 32. Tómate algo. Y vamos a darle un poquito de daño. Y darme un poquito de aquí también. Necesitamos 8, 8 y 8. Y solo tenemos 4 fragmentos. Bueno, pero ya hemos mejorado un poquito nuestro bichito. Y aquí iremos colocando plantas cuando tengamos. Pero ahora no tengo plantas.
con la que crear el antídoto. Vamos a mejorarnos a nosotros mismos, vamos a evolucionar. Tenemos tres chips. Vamos a crear, aumentar la vida, aumentar el transporte y aumentar el daño. Molto bene. Pues ya está. Y ahora vamos a ver qué pasa con la isla. Selecciona la plataforma e intenta encontrar una isla. ¿Dónde hay la? Ah, aquí, Ekulikua. Y ahora, pues de poquito a poco, nos vamos desplazando hasta la otra isla. Aunque no la hemos descubierto del todo, porque nos hemos dejado cosas por aquí, pero bueno, ya volveremos. Es más, no hemos descubierto lo que falta aquí. Falta esto y esto. En cuanto a los otros, el origen de la señal de radio se fue agregado a tu mapa. Ya hemos llegado. Aún no ha llegado. Se está moviendo por el mapa. Poco a poco, pero va llegando. Estamos en otro sitio. Debería poder encontrar a los otros. Debo encontrar un camino hasta el lugar de donde viene la señal de radio. Encuentra a los otros. El origen de la señal de radio fue agregado en el mapa. Hay que ir hasta aquí. Bueno. Ah, no, estamos aquí nosotros. Hay que ir hasta aquí. Exacto, estamos aquí y hay que ir hasta aquí. Para allá. Vámonos. Vámonos, familia. Vale, tenemos tres cositas a unos cuantos metros. Ojo, porque esto ya no va a ser lo mismo que antes, no va a ser un paseo ya. ¿Ya te estás pegando? ¿Esta planta es planta o es animalote que nos hará daño? Tormenta reducida. 53 metros está nuestra base. A 55 hay algo. Ahí hay tres. Cuidado, que vienen. Joder, te lo he dicho, ¿no? Que ya no, esto ya no sería un paseo campal como antes. ¿Dónde estás? ¿Qué haces allá abajo, tío? ¡Ay! ¿Quién me ha empujado?
me ha empujado. Bueno, ¿dónde estás, pequeña? ¿Me la han matado? Tormenta, nivel de tormenta reducido. Guay. Mira, 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 mira cómo despejamos. Vamos despejando poco a poco todo el. Ahí hay otra que hemos despejado antes y ahora este. Vale. Esa es la idea, ¿no? Ir despejando el universo. ¿Y mi amigo? ¿Se lo han cargado? No puede ser. Aquí no hay ascensor. Llamar a la nave. No pasa nada. Claro, si tengo la nave rota, ¿cómo va a venir? Tonto lava. Aquí está mi felino. Ven pa' aquí, chiquitín. ¿Estás hecho polvo? Que espera, a ver si te puedo curar. Sí, ya puedo construir células. Ven, ven, no te vayas. Ah, serás burro. No te digo que no te vayas. Ah, no, eso no es un ionizador, eso no es para ayudarme. Ahí va. Lo malo es que. ¿Qué te pasa? Que estás atontado ahí enganchado. Sal de ahí, hombre. Vámonos. Bueno, pues nos vamos a ir a base. A ver si mejoro a este tonto. Monedas y yo no estoy cerca de nada. Esto es raro, ¿eh? Lo que hace esto. Ah, bueno, que aunque no estés cerca, te acaba viniendo las monedas. Vale. Bueno, que mi chiquitín al final la has matado o no. Yo diría que sí. ¡Uy, va! En buen lío me he metido, macho. ¡Hala! Me he quedado sin balas. ¡Mierda, mierda! ¿Qué ha pasado? Que me he quedado enganchado. ¡Ah! No me he dado cuenta dónde me he metido. ¿De verdad no tengo más vida? No. Bueno, pues aprovechamos para despedirnos aquí. Ya hemos probado más o menos de qué va el juego, ya sabemos lo que va. Si acaso volvemos a seguir con él, pues ya haríamos algo aparte, ¿no? De momento, agradeceros mucho vuestra visita, vuestros likes, si me los dejáis, y si no, pues también. Que ya sabéis que se agradece mucho porque son gratis, no cuesta nada.
Y nos veremos en el siguiente si decido seguir esta serie, aunque creo que no, porque es un juego que verdaderamente no dice mucho, ¿no? Hay juegos mejores de supervivencia y de mundo abierto. Sí que es cierto que solo son 10 euros, pero bueno, tampoco da más de sí este juego. Lo dicho, muchas gracias por venir a verme y ya sabéis, nos vemos en el siguiente capítulo, a la misma hora y en el mismo Bat Canal. Nos vemos, chao, gracias.